Press Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lamentablemente para los sobrevivientes, los problemas que han ocurrido dentro de Survivor han dejado grandes rivalidades entre los diferentes miembros de las tribus de la temporada, siendo Yusef uno de los participantes más odiados por los compañeros durante su tiempo en la selva. Y es que ahora el participante eliminado ha decidido aclarar los rumores sobre su complicada participación en la competencia, asegurando que todos los sobrevivientes restantes son falsos entre ellos. Situación que ya estamos observando con las traiciones días antes de la final. Intentando sacar todos sus pensamientos en el consejo tribal de Venga la Alegría, Yusef quiso empezar por aclarar la situación de la comida, la cual fue acusado de robar al momento de irse de la competencia, situación que dejó varias opiniones encontradas en los participantes. Y aunque la había regalado a todos los sobrevivientes restantes, en realidad él fue quien la ganó en el juego por la recompensa, siendo el mismo Yusef quien aseguró que tuvo varios errores en la temporada. Quizá defenderse específicamente en esa acusación, ya que confesó que no tendría motivo alguno para quitarles algo que él mismo les dio, más cuando ya no lo necesitaría fuera de la selva. A partir se puede escuchar en el cual él aclara en Venga la Alegría acerca de sus decisiones en Survivor, asegurando que los sobrevivientes fueron doble cara con él, cuando Yusef solo intentó arreglar las cosas antes de terminar con el proyecto. Y es que para muchos de los televidentes, Yusef se había convertido en el ganador de la temporada, por lo que fue bastante impactante verlo salir sin la oportunidad siquiera de defender su puesto en un duelo de extinción, por lo que muchos de sus seguidores buscan vengar su traición al momento de ver la final de la temporada el próximo sábado. Por lo menos para mí era un favorito para ganar. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, Express Noticias, tu canal.